días. El martes 28 estaremos culminando las actividades académicas, de verdad, del año lectivo del Centro Comunitario Xeroa, con las educadoras de primer y segundo ciclo y también de primera infancia, exponiendo un poquito los trabajitos que estuvieron realizando los niños en todo este tiempo, ¿verdad? Y con el fin también de dar a conocer un poquitito el trabajo que ellos están realizando desde acompañar a los chicos en las actividades académicas, como así también el curso, o sea, la capacitación sobre el reciclado que estuvieron haciendo. ¿Actualmente cuántos niños acuden a ese lugar? Tenemos un aproximado de 50 niños en ambos turnos que están asistiendo diariamente, como así también reciben apoyo familiar, en un total de 70 niños más o menos. Después de esto, con la clausura, abogada, ¿se prevén algunas actividades como colonia de vacaciones o con esto ya estarían dando cierre? En realidad, a continuación ya directamente estaríamos iniciando la colonia de vacaciones, y donde ellos van a tener un espacio de recreación, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los niños también necesitan estos espacios para su desarrollo integral. Ahí van a tener juegos y algunas dinámicas específicas también relacionadas a su formación. A lo largo de todos estos meses del año 2017, ¿cómo vieron en este caso, vamos a decir, el progreso, el trabajo de todos estos niños que, para dar a conocer una vez más a la audiencia, son y vienen de familias de muy escasos recursos y familias trabajadoras? Sí, así mismo, en la totalidad, las familias, si bien son de la misma zona, ¿verdad? Son algunas familias de muy escasos recursos, pero teniendo en cuenta que son, a la vez, al estar en el centro comunitario, son beneficiarios algunos del programa Abrazo, entonces ellos están recibiendo el apoyo familiar necesario. También algunas familias reciben bonos para mejorar la calidad de vida, y eso hace que reciban un apoyo integral, ¿verdad? En el sentido de que reciben apoyo educativo, apoyo escolar, también los niños reciben alimentos y por otro lado el acompañamiento familiar, que hace un poquito al relacionamiento entre padres, hijos, pautas de buena crianza. Y en ese sentido nosotros habíamos tenido durante todo el año reuniones con los padres, donde a los padres mismos se les estaba hablando también sobre los mismos temas del eje temático y el cronograma de actividades de las educadoras. Entonces, los chicos estaban trabajando sobre derechos, y ese mismo mes los padres también tenían una charla sobre derechos. Si a los chicos se les daba una actividad como eje temático sobre resiliencia, también los padres estaban recibiendo esa información de manera que sea algo coordinado. Y yo creo que eso ayudó mucho este año para que podamos culminar satisfactoriamente e ir creciendo, teniendo en cuenta que también tenemos cursos para los padres y que en algún momento ellos puedan tener mayores ingresos. También tuvimos el curso de peluquería, ¿verdad? Desde la coordinación del programa Abrazo, y que hace también un poco a que las mamás se sientan parte del centro comunitario y puedan ayudarnos. Así es. Muchas gracias, abogada. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la nota de exteriores con Miriam Ramírez.